Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy por aquí de nuevo, ya estamos en diciembre, último mes de este año 2022 y tengo que decirlo, se me ha pasado volando. Todos los años, todos los meses se me pasan volando, de verdad, es que no me entero. Eso es síntoma de que me hago mayor, lo sé. Pero de verdad que se me ha pasado esfumado que ha sido de mi 2022. La verdad es que lo pienso y han pasado un montón de cosas, pero se me ha hecho, vamos, un suspirito, un suspirito. Y bueno, estoy por aquí, como no, primer vídeo del mes. Toca hacer un repasito de mis compras de noviembre. De hecho, en este haul os traigo solo y exclusivamente compras, que sabéis que los meses anteriores había sido tan buena que os había juntado compras y recibidos. Pues bueno, este mes de noviembre ya he sido un poquito más malvada, entre otras cosas porque el Black Friday me ha hecho pecar un poquito más, pero bueno, dentro de todo creo que no me he portado mal, 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 mal. Vosotros me diréis. Así que nada, chiquis, si os apetece cotillar todas mis compritas del último mes, ya sabéis, quedaos, que empezamos. Voy a empezar por Sephora, donde he comprado cosas antes del Black Friday y también en el Black Friday. Y tengo que decir que todas son de la marca Rare Beauty. Bueno, os enseño en primer lugar que me cogí en cuanto los vi a la venta. Tendría que haber esperado el Black Friday, tengo que decirlo. Los dos sets de mini tallas, bueno, dos de los sets de mini tallas que han sacado para estas navidades. Sabéis que todas las marcas suelen sacar sets de este tipo en navidades cuando más. Y la verdad es que los de Rare Beauty me parece que están genial. Me cogí este de aquí que se llama Soft Pinch, que lleva tres coloretes líquidos, uno en tamaño venta y dos en mini talla. Y deciros que el que viene en tamaño venta es este de aquí, que yo ya tengo el tono Encourage, y se lo vendió una amiga, ¿vale? Yo ahora mismo en la cajita solo tengo las dos mini tallas, porque yo para qué quería uno repetido. La cuestión es que quería las mini tallas, y al final, bueno, pues llegué a un acuerdo con una amiga, le vendí el grande porque yo ya tenía este, y yo me he quedado los dos minis que son estos de aquí. Que son, por un lado, el tono Happy, que es uno de los que está en el lineal habitual de Rare Beauty. Me voy a hacer swatch para que lo veáis. Ya sabéis cuánto amo estos coloretes, de verdad son buenísimos. Y el tono Truth, que si no me equivoco ahora mismo, es un tono que han sacado especial para esta cajita. Lo miraré con seguridad, pero me suena que por ahí iba la cosa. Bueno, pues ahí tenéis Happy arriba, Truth abajo. Y por supuesto, os voy a swatchar también en Courage para que podáis ver todos los tonos que hay en la cajita. Que es que a mí Encourage me encanta y me lo compré en cuanto salió a la venta. Y me da a mí que este va a ser el típico tono que va a poner Rare Beauty en todas las cajas de mini tallas. Tipo como hace NARS con el Orgasm. Y me va a tocar mucho las narices, pero bueno, es que es precioso y lo entiendo. Pero bueno, los tres lo son. Me encanta esta cajita. Su precio sin ningún tipo de descuento es de 32 euros, cosa que está genial. Y si lo hubiera cogido en Black Friday, aún más baratita me hubiera salido. El otro set de mini tallas que me he comprado es para labios de la gama Kind Words, que es la última línea de labiales con perfiladores a conjuntos que sacó Rare Beauty, pero solo está en este único tono que es el tono Humble. Vienen los dos productitos en tamaño mini, por un lado el labial con este packaging, es un tono bastante nude, ahora os hago swatch, y por el otro el perfilador en tamaño mini, que es este de aquí, que al igual que los de tamaño grande es retráctil, ¿vale? Para que lo veáis. Aquí tenéis los swatches, la verdad es que es un nude muy bonito, tiene un puntito anaranjado, que sabéis que eso a mí me gusta, y no es un nude de estos que hace cara de muerta, que te deja el labio muy pálido, sino que da cierto colorcito, así que me parece muy mono. Cuesta 23 euros, ¿vale? Sin ningún tipo de descuento. Que ya sabéis que Rare Beauty no suele tener descuentos y este Black Friday ha sido como súper sorpresa que la marca entrara en los descuentos. Y por eso mismo me he comprado dos cositas. Una de ellas, Caprichito Caprichote, uno de los iluminadores líquidos, que no sé de verdad, desde aquí lo digo, Rare Beauty, Selena, cariñito mío, saca sets de mini tallas de los iluminadores. Porque es que yo te los compraba todos, porque en realidad este pedazo de bote yo no lo necesito así de grande, así que yo con los chiquiticos soy feliz. Y es que esto es enorme, pero enorme, encima es más grande que los coloretes de tamaño venta son estos y estos son los iluminadores, que son gigantes, son como la base de maquillaje, es brutal. Bueno, como la base no, porque tienen 15 mililitros. Y los coloretes, que no me salía, 7,50, justo la mitad. En fin, que podría sacar mini tallas. Bueno, pues me he cogido este tono, el tono Encant, que es como el segundo más claro,
porque dudé mucho si coger el primero, el más clarito de todos, pero lo veía como muy blanquecino. Y yo tengo el tono Mesmerize, que juraría que es el siguiente a este, y me gusta, pero lo veo un pelín oscurín, quizá para ahora, y dije, bueno, pues el intermedio, que es el tono Encant, como os digo. Y me parece monísimo, pero lo tengo que probar en el rostro, porque es que me llegó ayer, y lo tengo que probar bien en el rostro y ver qué tal me queda, porque no sé yo si a lo mejor lo veré demasiado rosita. Mirad, así es como queda. He puesto una barbaridad de cantidad. Es que con la mínima expresión es suficiente. Por eso os digo que no es necesario este pedazo de bote. Y a ver, la luz que tiene es preciosa y me parece súper bonito. Y los iluminadores de RAR son buenísimos. Pero no sé, tengo que habérmelo puesto. Ya os contaré, ya lo probaré. Y esas cositas en el rostro, como merece. El precio habitual de estos iluminadores líquidos de Rare Beauty es de 27,95 €, pero estaba al 25% de descuento, así que por eso me lo cogí, se me quedó alrededor de unos 20. Y la otra cosita que me cogí, en realidad yo quería el tamaño grande, porque esta es la mini talla, que es el Always an Optimist Broom, la bruma mist spray fijador, porque bueno, sirve como hidratante, primer, fijador y refresca la piel. Y además refresca la piel. Es 4 en 1. Bueno, pues yo desde que llegó la marca a España tenía así el ojito echado al spray. Porque de hecho en Sephora me dijeron, te va a encantar, es una pasada, tal. Pero siempre era como, no lo necesito, vale muy caro, todas esas cosas. Entonces cuando vi que estaba al 25% dije, es el momento de cogérmelo. ¿Qué pasó? Que estaba agotado en la web. Fue como, ja, me cago en tot. La cuestión es que tenían la mini talla y dije, venga, pues para probar. Cojo la mini talla, que su precio habitual es de 15 € menos el descuentito, creo que se me quedó alrededor de unos 11 y algo, una cosa así. Os digo que esto es mini, tiene 35 mililitros. Esto me lo casco yo en nada de tiempo, pero bueno, para probarlo está bien. De hecho, la he probado hoy y primera impresión bastante, bastante buena, así que ya lo utilizaré bien. Yo os iré contando si realmente creo que merece la pena o tenemos opciones económicas que también hagan el mismo efecto, porque sabéis que tengo sprays fijadores super low cost que me encantan. Y bueno, pues veremos a ver qué tal este. Pero bueno, pues aprovechando el Black Friday, lo cogí que ya era hora de probarlo. Bueno, os enseño rápidamente las compritas que hice en Industrial Beauty de la marca LH Cosmetics. Os hice un vídeo probando cositas de la marca por primera vez, que os dejo el link por aquí. Pero bueno, como os comenté, algunas de esas cositas me las regalaron en el evento que tuvimos, en la masterclass que tuvimos con Linda Halbert, gracias a Industrial Beauty. Millones, millones de gracias. Y otras cositas me las compré yo porque no me pude resistir. Bueno, una de ellas es la paleta Infinity Glam Palette, esta paleta multiusos que sirve para ojos, rostro, labios, para lo que tú quieras. Es toda en polvo, tenerlo claro. Bueno, en el vídeo ya pudisteis ver cómo la utilicé. Me encanta, de verdad, me encanta. Me parece súper completa y súper, súper bonita. Luego, la maravilla pura que es esto de aquí, que es la paleta Shimmer Saga, que es una paleta de, bueno, toppers. Es súper especial. Tiene unos brillos increíbles, unos reflejos. Es una pasada. No me voy a entretener a hacer swatches porque podéis verlos en el vídeo de probando LH Cosmetics, ¿vale? Y la otra cosita que me cogí es el Velvet Couture en el tono Nougat, que en principio es un labial líquido, pero se puede utilizar para muchísimas otras cosas, como todos los productos de la marca que ya os conté que son multiusos. Y bueno, como os conté también, yo este lo cogí pensando en broncear en formato líquido, bronceador en formato líquido, eso es. Y bueno, pues os digo los precios súper rápido. La paleta Infinity Glam vale 49 €, la Shimmer Saga vale 43 y el Velvet Couture 24. Paso ahora a MAC y Yalia, y al igual que me ocurrió en Sephora, compré cositas tanto antes de Black Friday como durante el Black Friday. Pero también tengo que decir que las cositas que compré hice bien de comprarlas antes, porque algunas de ellas ya es imposible encontrarlas, de hecho se agotaron al nada de salir, y otra además la cogí con un muy buen descuento, así que no fue una cosa muy de decir, ay, he metido la pata, me tenía que haber esperado y demás. Lo de Rare Beauty, la verdad es que sí que me podría haber esperado, pero ¿quién me iba a decir a mí que iba a entrar Rare Beauty en los descuentos si nunca entra? Nunca entra. Bueno, en fin, compritas en Maquillalia. Bueno, me compré esta paletita de la colección del Grinch de Make a Revolution porque, bueno, me encantó tanto la paleta en sí como los tonos que tiene. Aunque también tengo que deciros que todavía no la he estrenado, ¿eh? No voy a engañaros. Bueno, es esta paleta de peluche, o sea,
Esto es una guarrada, o sea, seamos sinceros. Esto se va a poner pringoso y asqueroso en nada, pero es lo más, o sea, pero lo más. Y bueno, cuando lo abrimos tiene un espejito y estas 9 sombras en verdes y morados. Hello, o sea, es que completamente mi gusto, o sea, brutal fue verla y decir, esta paleta está hecha para mí. Además, casualmente me la cogí un día que tenían 25% de descuento en toda la marca, más además el descuentito del 10% que yo tengo de vez en cuando en Maquillalia y esas cosas, que se me quedó muy bien de precio, que por eso os digo que no me lamento de haberla cogido antes del Black Friday. Y lo otro que cogí en Maquillalia sin descuento de Black Friday, y como os decía, hice muy bien de cogerlo porque se agotó en 0, son los iluminadores de las dos últimas colecciones que ha lanzado Catrice y que yo sepa están bastante, bastante agotados. Bueno, por un lado, los dos iluminadores líquidos de la colección de las villanas de Disney, de la parte de Catrice, porque ya sabéis que es una colección conjunta de Essence y Catrice, y no he comprado absolutamente nada más de esta colección. Ya os lo comenté que me había decepcionado bastante, cuando la vi en persona no me dijo nada. Y decidí no comprar nada porque sé que os gusta ese tipo de vídeos, pero al final yo gasto un dinero y almaceno una cantidad de productos de manera muy innecesaria. Así que si no es algo que realmente me llama la atención, me apetece tener, me apetece probar y demás, prefiero dejarlo a un lado. Y bueno, como os digo, me cogí los dos iluminadores líquidos, que la verdad es que les había echado el ojo, pero bien. En primer lugar os enseño el 010, que es el de... Ay, que no me sale. Maléfica, eso. Si no lo llego a mirar, no me sale. De Maléfica, que es una absoluta pasada. Tienen este tipo de formato, muy como los de Charlotte Tilbury, ya sabéis, de esponjita y demás. Y este es en un tono doradito claro, preciosísimo. Preciosísimo. Ahí lo podéis ver un poquito a lo bruto. Lo voy a difuminar un pelín. Cuando se asientan, se fijan y es que no se mueven, duran un montón. Este es precioso. Tiene un ligero shimmer, pero nada de purpurinas grandotas. Y este, que es el 020, que es el de Cruella, que es un poquito más rosado. A mí me gusta menos, porque siento que aporta más color, más tono y hace un pelín como de mancha. Voy a extenderlo también. No es feo para nada, ¿eh? Pero para nada, pero a mí me gusta muchísimo más el de Maléfica. Muchísimo, muchísimo más. Y el precio de cada uno de ellos es de 5,99 €. Y el otro iluminador es este de aquí, de la colección Pearl Glaze, una colección súper chiquitita, cuya estrella es este iluminador, sin ninguna duda, porque yo el resto de productos los vi en tienda y no me gustaron absolutamente nada. Por cierto, comentar que el packaging sé que a mucha gente le ha encantado y a mí me parece una absoluta horterada. O sea, me parece horrible. O sea, pero horrible. O sea, esto de las perlas así pegadas para afuera es que me parece súper, súper hortera. Pero bueno, ¿qué tiene de especial este iluminador? Y espero que se pueda ver. Que es copia del de la gama Rose Quartz de Huda Beauty. Es un iluminador que viene con una textura gel o gelatina incluso podríamos decir, y dentro de él hay un montón de perlas de colores tipo meteoritos. Entonces, cuando tú pasas el dedo o la brochita o la esponjita, lo que tú utilices para aplicártelo, lo que haces es tocar todas esas perlas y meterlas en el gel y crear el iluminador líquido o en crema, más que líquido diría que es en crema. La verdad es que es súper bonito y curiosamente no es nada pegajoso, tiene un tacto seco, se ve muy feo así en el godet, las cosas como son, porque al mezclarlo todo se hace como una película un poco fea, cuando lo compras es completamente transparente y ves todos los meteoritos, es mucho más bonito, pero claro, habrá que utilizarlo, que para eso lo compramos. Pero es que es eso, es un tacto seco, fijo, es muy, muy, muy curioso, de verdad, muy curioso. Y bueno, pues me apeteció mucho cogerlo por el tema de que fuera clon del de Huda, porque yo el de Huda no lo tengo, y bueno, por curiosidad y demás. Y ya os digo que me ha sorprendido muy gratamente, pero que muy gratamente. Y este cuesta 6,99 €. Como os decía, también compré unas cositas en Black Friday y en Maquillalia, porque además pusieron toda la web al 30% de descuento, una pasada. Y aproveché para coger algo que tenía ahí como en mente, me apetecía probar, pero no sabía, no son productos económicos. Y dije, venga, es ahora la oportunidad, ¿no? Tipo ahora o nunca. Y bueno, son dos productitos en crema de la marca Saigu Cosmetics. Yo he probado muy poquitas cosas de Saigu. De hecho, a día de hoy lo único que tengo y utilizo es la base de maquillaje. En su día, cuando... Bueno, yo juraría que esto ya os lo he contado. En su día, cuando la marca
nació, me enviaron un set de productos y yo dije que no me habían gustado ni los labiales ni las máscaras de pestañas. A día de hoy los labiales que yo probé ya no son los que tienen ahora. Y se enfadaron, no les sentó bien, me hicieron como el vacío directamente, no me contestaron a nada, ni bueno, no sé, se enfadaron. Y yo fue como en plan, mi pensamiento fue en plan, qué infantiles, ¿no? No saber apreciar una crítica y bueno, pues quedarse como enfadados. Y la verdad es que me daba un poco de rabia darles a ganar dinero porque eso, porque me pareció un poco absurdo. Pero luego entendí que a lo mejor se desilusionaron porque eran las primeras colaboraciones que hacían y todo ese tipo de cosas, y que una persona llegue y diga no me han gustado nada estos productos, pues puede sentarte un poco mal. Pero bueno, en fin, la cuestión es que la base de maquillaje, por ejemplo, me gusta muchísimo, y viendo el bombo que le da la gente a las cosas de Saibu Cosmetics, dije, pues me apetece probar algo, algún día probaré cositas. Y bueno, pues como os digo, aprovechando el Black Friday, me cogí dos productos en crema. Por un lado, uno de los bronceadores, porque hay dos tonos diferentes, el tono Greta, más concretamente, que es el tono más clarito. ¿Vale? Es súper chiquitito, tiene 7 gramos y cuesta 28 euros sin ningún tipo de descuento. ¡Wow! O sea, a mí me parece que los precios de Saigu son un poquito elevados. Y a ver, yo tengo que deciros algo. Si me seguís por redes sociales ya lo sabréis. Y es que de primeras, tú lo coges así y parece un tono bastante bien, pero cuando te lo aplicas en el rostro con el pincel, se pierde muchísimo al difuminarlo. Muchísimo. Es que aquí en la mano, os juro que no tiene nada que ver a cuando lo aplicas con el pincel, que es como, hola, ¿dónde estás? Hubo gente que me dijo, es que te has equivocado, tenías que haberte cogido el tono más oscuro. Pero es que en las fotos de su web, en las fotos promocionales de los productos, la modelo que lleva el otro tono es prácticamente mulata. Yo soy súper blanca. O sea, ¿cómo voy a utilizar yo ese tono? La cuestión, luego ha habido gente que me ha dicho, no descargues tanto la brocha, dale otra oportunidad, de verdad que son maravillosos y la textura es maravillosa. Pero no sé, tengo que probarlo mucho más, tengo que decir que ya lo he utilizado 3-4 veces y conforme lo voy utilizando es como que ya lo veo mejor, pero de primeras fue como, perdona, o sea, esto no pigmenta nada. O el tono es increíblemente claro para lo que vosotros comentáis. Y yo también he visto a compañeras que trabajan para la marca y demás con más o menos mi tono de piel que dicen usar este, y era como en plan, me hizo cortocircuito la cabeza, en plan de no puede ser. Pero bueno, estoy dándole oportunidades, lo estoy probando más y bueno, pues parece que poco a poco me voy haciendo a él porque la textura y eso me gusta mucho. Y la otra cosita que me cogí fue uno de los coloretes en crema, más concretamente el tono Nancy, que es este tono súper natural, y tengo que deciros que me ha encantado desde el primer momento. La verdad es que el tono es totalmente mi rollo, mi estilo, un tipo de tono natural que sabéis que a mí me gusta. Se difumina súper bien, queda súper bonito, tiene un tonito así anaranjadito que sabéis que me encanta. No sé, el colorete sí que de primeras me ha gustado muchísimo. Cuesta 26 euros, también tiene 7 gramos de producto y me sigue doliendo el precio, aunque luego a lo mejor compre los de RAR, que también son caros, o algunos de otras marcas. Pero es que los veo tan chiquititos porque, bueno, un colorete líquido de RAR Beauty te dura toda tu vida. Toda tu vida. Y estos los veo súper, súper chiquititos. Pero todo el mundo me ha comentado que dan mucho de sí, que son una maravilla. Así que bueno, yo de momento con el colorete súper contenta y con el bronceador así así, voy haciéndome a él, vamos, poco a poco. También en Maquillalia, en el Black Friday, me cogí dos pinceles de la marca Eyeshow, de los que venden de manera individual, uno para aplicar sombra y otro para difuminar, que os voy a dejar fotito por aquí por pantalla. Os dejo fotito porque los tengo sucios, los tengo en el bote de lavar en la otra habitación. Me da un poco de pereza ir ahora por ellos con todo el lío que tengo aquí, pero por eso os enseño foto. Y bueno, los cogí porque son muy económicos, rondan entre los 3-4 euros cada uno, menos el 30%, o sea, un chollazo. Y como tengo ganas de renovar algunos pinceles, precisamente de aplicar sombra y de difuminar, dije voy a cogerlos, voy a probarlos y como me gusten, vamos, como que me compro 5 de cada. La cuestión es que no me han terminado de emocionar. No están mal y valorando el precio que tienen, me parece que compensan bastante. Pero no me han emocionado tanto, tanto, tanto como para volverme loca. Así que, de momento, no he comprado ninguno más. Porque, de hecho, quería aprovechar antes de que terminara la semana de Black Friday. Pero como no me emocionaron, fue como, no me voy a forzar a hacer un pedido de algo que no me apasiona realmente. Así que no están mal, de verdad que no están mal, pero el de difuminar es más blandito de lo que me gustaría, el de aplicar no lo noto tan compacto, no sé, es que los comparo a lo mejor con los de Zoeva y salen perdiendo.
salen perdiendo. Pero bueno, no es tan mal y oye, unos pinceles económicos bastante apañados para empezar, estupendísimos de la muerte, ¿eh? Estupendísimos de la muerte, de verdad que sí. Y ya, mis últimas compras del pasado mes de noviembre también han sido en el Black Friday y ha sido en Kiko. Ya os enseñé en el último vídeo todo lo que me compré de la colección de Navidad de Kiko de este año, de la Joyful Holiday, os dejo el link por aquí, pero aprovechando el 3 más 3, ya sabéis que en Kiko ponen esta promoción de comprar 6 productos y regalarte los 3 más económicos, me cogí mascarillas a tutiplén. No sé si recordáis que en el último vídeo de Determinados os enseñé que había probado estos parches de Kiko, los de miel, y me habían encantado. De verdad que es que noté la zona del contorno de ojos tan rellena, tan elástica, no sé, me gustaron muchísimo. Así que aproveché y me cogí 6 y 3 me salieron gratis. Cada uno de ellos vale 2,99 €, con lo cual por 9 € me llevé 6 pares de parches. La verdad es que lo estuve hablando ahí en tienda que estaría muy bien que los sacaran en tarrito para que aparte de ser más económicos utilizáramos menos envases. Y bueno, ahora mismo tienen en tarrito unos de una colección de las últimas que han sacado, pero claro, no son estos. Son otros con otros compuestos. Y bueno, la chica me engatusó. Qué va, si es un amor. La chica me recomendó mucho, bueno, me dijo si las había probado y me dijo, es que si te han gustado los parches, las mascarillas de la misma gama te van a flipar. Me dijo, para maquillar pieles secas, para preparar la piel de una novia, para lo que, vamos, para ti un día que te ves la piel súper apagadita, ahora con el frío, dice, es que son una pasada. Y además, como tenía puntos de estos de Kiko que son descuentos, pues bueno, se me quedaban súper bien de precio, me regalaban 3, quiero decir, menos además como 6 € que tenía acumulados, vamos, es que se me quedó tirado. Y dije, venga, pues me llevo 6 también, a lo loco, y nada, pues me cogí 6, son estas de aquí, estas cuestan 3,99 € cada una, me costaron, como os digo, pues 12 € menos 6, 6 € las 6 mascarillas, o sea, es que se me quedaron a 1 € cada una. Y además son mascarillas de estas de textura gel que vienen divididas en dos partes. No sé si se va a poder ver ahí, que viene por un lado la parte de arriba, que es de aquí para arriba, y por el otro la parte de la boca, cosa que hace que sea más fácil ponerlas y más cómodas de llevar. Así que bueno, la probaré y os contaré porque ya os digo que los parches de ojos de 10, pero la mascarilla todavía no la he probado. Y nada, chiquis, pues estas han sido todas mis compritas del mes de noviembre. La verdad es que viéndolo así todo junto han sido bastantes, bastantes cositas. Y aunque he aprovechado muy buenos descuentos, la verdad es que también me he dejado un buen dinero. Contadme abajo en los comentarios qué tal ha sido para vosotros el mes de noviembre. Si habéis pecado mucho, si habéis aprovechado mucho el Black Friday. Contadme lo que vosotros queréis aquí abajo, que sabéis que me encanta leeros. Y abajo en la cajita de información, por supuesto, os dejo los nombres de todas las cositas, os dejo links a donde comprar, os dejo también, por supuesto, los links a mis redes sociales para que estéis al día de todo. Y cualquier cosita de interés, ya sabéis que aquí abajo la tenéis, así que no olvidéis echarle un vistacito. Tampoco os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estáis y dejadme vuestro like. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Y ya lo sabéis, nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo. Un besazo enorme a todos. ¡Mua! ¡Chao!